Oigo de Holkien, que es un puente en donde se puede escalar, y he ido aquí en primeros días cuando estoy aquí en Valencia. Es muy, muy bueno aquí, es muy lindo. Además se puede poner slickline dentro de árboles. Se encuentran gentes aquí, es más o menos fácil para técnica, no es para fuerza, se puede quedar más tiempo. Por eso estoy aquí. Ah, sí, es prohibido, sí, claro, pero... Sí, ya, el primer día ya me lo dijeron. Pasa que la policía te advierte, pero nunca te sanciona. Pero poco a poco se va menos, porque la policía cada día está más constante. Porque en teoría esto es un monumento de Valencia, y en teoría no se puede ni tocar. Y según ellos lo deterioramos rápidamente con las manos y los pies. Yo considero que el daño que pueden hacer los escaladores, así a primera, una primera intuición, es que no es excesivo y que está claro que la roca aguanta muy bien y que la erosión es mínima. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, aunque ellos perciban que, no, que en los últimos 20 años no ha habido cambios, la erosión lenta va destruyendo el monumento de una forma imperceptible. Se ha escalado aquí mucho, mucho tiempo y el puente es casi lo mismo como antes, porque antes podría ser parecido como las otras paredes, y es casi lo mismo, entonces... Es que a mí me parece estupendo que esté aquí. Para relacionarse socialmente va muy bien. Si hay gente aquí que toca música, los tamborcitos y los timbalitos y cositas de esas. Y aquí, aparte de escaladores, pues la parte pasa gente patinando con bicicleta. Esto está muy lleno de vidilla siempre durante el día y parte de noche. Gente jóvenes de drogas y eso, si llegan aquí y escalan, no tienen tiempo para, no sé, pasar las calles, robar y coger las drogas. Es bueno, cada cosa que hace eso es buena. Yo creo que el patrimonio está para usarlo y para usarlo públicamente, para que la gente lo disfrute también, porque si no, no tiene sentido. Lo que ocurre es que tenemos que restringir las actividades para que esa combinación de uso y protección sea viable, porque si el uso puede deteriorar,
la protección, entonces perderemos el patrimonio, ¿no? Por lo menos si esto no se puede, que traigan algo. Tampoco será muy caro. La última alternativa tiene que ser esa, que esté por aquí cerca, como está esto, que sea gratuito y lo más parecido posible, lo que mejor se pueda hacer que se parezca a esto. Sí que es verdad que cuando se hace alguna instalación hay que contar con los usuarios. A veces los poderes públicos hacen vamos a hacer un rocódromo y no cuentan con la gente que lo usa, lo hacen donde no toca, mal hecho, y eso obviamente no se hace así.